Cuatro. Tres. Canta conmigo. Hoy le damos la bienvenida a quien está conmigo esta noche, Sani López Garelli. Le suplante a Amparo, que se me va a casar. Esa jugada estaba pensada así. Que nos va a acompañar toda la semana. ¿Cómo te va, Sani? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Por qué? ¡Qué maldad! Bienvenida, Yo Me Llamo. Gracias, muchísimas gracias. Realmente fue una sorpresa, incluso para mí. ¡Buena historia! ¿Verdad? El poder colaborar. Y bueno, me pidieron y yo ahí, por supuesto, con todas las ganas de venir. Quique es un divino, ya trabajé varias veces con él. Este ya fue cuando hicimos varias galas y bueno, traicionó. Y le mandamos de vacación a Amparo también. ¡Perdido! ¡Perdido! ¿Cuándo te enteraste que ibas a ser la compañera de Quique acá en la noche? Y me enteré hace una semana más o menos, pero era una sorpresa, entonces no podía contarle a nadie. Solamente el gerente de producción y Pablo. No había otra manera. El tema que yo elegiría. Sí. Canto al Paraguay. Canto. Le digo por qué. Voy a cantar. Porque es nuestro país visto desde la óptica de un extranjero. No le mientas. ¿Cómo es, amigo? Heriberto José Altinier escribió, un abogado argentino que quedó enamorado de nuestro país. ¡Está, amigo! ¡Ya, va a cantar! Hay que hacer de todo. Paraguay. Hay que hacer de todo un poco. Ayúdalo, Ojeda. A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción. Es la primera vez que estoy escuchando cantar. Grande Paraguay, mi gran cariño.